creo que lo que detonó un poco eso fue que me rompió en el corazón, entonces... ¿Cuál es tu percepción hoy en día del amor? Hay unos puristas como de la poesía que piensan como, no, la poesía tiene que tener estas reglas gramaticales o este estilo. Esta métrica, sí. Sí, ¿qué piensas como de esas, esas críticas? Escribo para hacer un puente entre literaturas. Siento que en los anteriores era como un amor más... complejo, tóxico, enfermo, y en Aquí No Hay Sed es como un amor que al fin se siente bien, como que todo conecta. Y ahora estamos con Alberto Villarreal. Un aplauso, euforia, yeah. Dios mío, nuestro sex symbol del BookTube. Me encanta, lo tomo. Sí eres, como todo Leo. Me encanta, yo soy toda Libra. Me encanta, mira que mi hija es Leo. Y siempre que pensaba en Leo, ¿Cuándo nació? 18 de agosto. Ah, bueno, yo el 8. Nos llevamos poquitos días. Sí, sí. Pero siempre que pienso en un Leo, me acuerdo de ti. Hoy estamos aquí porque en este momento estás en Colombia, en la Feria del Libro, estás lanzando tu nuevo libro. ¿Cómo te sientes? Muy feliz. Bueno, Aquí No Hay Sed salió en enero aquí en Colombia. Sí. Salió ya hace un poquito más en México, pero estoy muy emocionado de estar acá de regreso. Creo que Colombia es de mis países favoritos y la Filbo me encanta. Y aquí tengo muchos amigos y con estos momentos de reconexión me fascina. Entonces, el libro es la excusa para volver a conectar con la gente que quiero. Me gustaría que habláramos un poco todo este cambio que has tenido tú, porque tú iniciaste como creador de contenido hablando de libros y de pronto pasas a ser un escritor. ¿Eso es algo que tú tenías desde hace mucho o surgió por los libros que leías? Un poco de los dos. Siempre me ha gustado escribir, pero el canal de BookTube y el leer más y el descubrir nuevos autores, nuevos libros, te lleva a como te da inquietud para hacer tu propio trabajo, ¿no? Ya sea novela, poemario, lo que sea. Entonces siempre me ha gustado escribir. Creo que lo que detonó un poco eso fue que me rompió en el corazón. Entonces uno cuando está con el corazón roto escribe y habla y dice mil cosas. Entonces escribí mi primera novela y eso fue lo que aceleró el proceso, porque sí me gustaba escribir pero nunca terminaba nada. Escribía cosas muy breves. Entonces el desamor fue como el combustible para que sí despegara. El primero es el de 8 lugares que me recuerdan a ti. 8 horas que me recuerdan a ti, que es mi única novela, pero acabo de entrar novela hace poco a Planeta, entonces sale este año la segunda novela después de 8 años, años después de 8 lugares, porque todo hace que me emociona un montón, porque le huía la novela durante un rato, porque siento que la novela sí lo siento como trabajar. Y los poemarios los siento como algo muy libre, como muy calmado, muy lindo. Y la novela es estrés. Entonces le huía un poquito, pero sentía que ya era momento de regresar. Pero sí, creo que era como natural. Después de hablar de libros en internet durante algunos años, era como natural que surgiera la inquietud de escribir mis propias historias. Algo que me llama mucho la atención y es algo que celebro un montón, es que te haya sido por el género de la poesía. Porque siento que está... muy alejado. O sea, sí, lo está. Sí, hablemos de eso. Creo que tiene sus etapas, ¿no? Hay algunos poetas que sí venden, no sé, Elvira Sastre, aquí en Colombia, Camila Esguerra, creo que le va bastante bien. Pero la poesía sí es un género que no se consume en lo general, ¿no? La mayoría lee novelas. Así es. O libros de autoayuda o tal, pero la poesía es de lo que menos se vende. Y cuando se vende no hay muchos autores contemporáneos que estén haciéndolo, ¿no? Son autores que ya... clásicos. Pero a mí me encanta la poesía porque siento que es como estar recibiendo golpes todo el tiempo. Siento que las novelas las leo y me encuentro un par de frases en la novela que me remueve todo. Pero la poesía es como todo el tiempo estar como en este remolino, ¿no? Y me encanta estar sintiendo esas emociones tan fuertes. Entonces, por eso me gusta mucho leerla. Y escribirla también porque es terapéutico, porque me ayuda a procesar mis emociones, me ayuda a conocerme. Es un género que disfruto un montón. Hay unos puristas como de la poesía que piensan como, no, la poesía tiene que tener estas reglas gramaticales o este estilo. Esta métrica, sí. Sí, ¿qué piensas como de esas críticas? A mí no me lo parece realmente. Pues cada quien puede decir lo que quiera, ¿no? Yo con Aquí No Hay Sed, al principio quería seguir un poco esas reglas. O sea, sí lo escribí sonetos, escribí como ya una poesía más estructurada, ¿no? Pero cuando lo leía, no me gustaba, no era yo, justo. Podía sí estar bien escrito lo que quieras, pueda tener valor literario si se lo quieres dar, pero no me sentía yo. Y siento que los lectores conectan con lo que he escrito justo porque trato de ser una persona muy cercana y mostrarme honesto y sin adornar mucho el texto, sino hacerlo accesible para todo el mundo. Entonces tocó como pues matar el poema de alguna manera y reescribirlo para que sí fuera algo que yo diría, ¿no?
Entonces, no me importa mucho lo que tengan que decir esos puristas. Creo que el punto es acercar a las personas a los libros. Justo, que sí. Yo empecé en BookTube para acercar a las personas a los libros y ahora como autor hago lo mismo. O sea, escribo para hacer un puente entre literaturas. O sea, ya leíste Aquí no hay sed, dijiste, ah, bueno, la poesía no me da miedo y te aventures, no sé, si quieres leer a Pizarnik o a Silvia Plath o a cualquier poeta que te llame la atención, pues puedas hacerlo. Justo, así me siento. Cuando empecé a leer el anterior, me parecía tan lindo, o sea, todas las, lo que tenía como esa identificación, ¿no? Me logré identificar y yo decía, esto, así me siento, esto es lo que mi corazón siente. ¿Cuál fue la inspiración en Aquí no hay sed? Bueno, Aquí no hay sed viene, hay varios temas centrales, como la muerte, o sea, habla de los momentos decisivos que te suceden en la vida y marcan un antes y un después. O sea, es una muerte, pero no real, es como una pequeña muerte. Y también habla mucho del amor romántico, pero pleno. Siento que en los anteriores era como un amor más complejo, tóxico, enfermo, y en Aquí no hay sed es como un amor que al fin se siente bien, como que todo conecta. Y este amor que te quita la sed, ¿no? Que sientes que no necesitas nada más. La sed siempre regresa porque es una necesidad, ¿no? Pero durante un momento sientes que no necesitas ni comer, ni beber, solo quieres estar con la persona que amas, ¿no? Es por eso nace Aquí no hay sed. Ok, bueno, la verdad es que este libro a mí me gustó muchísimo y quiero saber un poco, ¿qué has sentido el recibimiento de tu público? ¿Qué han dicho sobre tus libros? ¿Cuáles les gusta más? ¿Y tú cuál es el que más te ha sentido cómodo al escribir? Mira, mis últimos dos poemarios me gustan un montón, pero las personas conectan mucho con el primero, que es el poemario que justo habla de una relación muy tóxica. Y siento que eso habla mucho del lector. Wow, o sea, siento que nos metemos en estas relaciones como tan complejas y necesitamos que alguien nos vea como, oye, yo pasé por lo mismo, oye, esto no está bien, sal de ahí. Y sí, es un libro muy tóxico, que no es mi favorito, ese primer poemario. Pero me gustan más los nodos, pero más... es con el que la gente conecta. A lo mejor es más importante que conecte a que te guste. Quizá, no lo sé, no he llegado a esa respuesta. Pero yo en este momento, mi favorito es Aquí no hay sed. Bueno, mi favorito es la novela que acabo de entregar, me gusta mucho, porque me hace llorar un montón. Es muy triste. ¿Cuándo sale? En México sale en septiembre. Yo creo que acá, no sé, normalmente tarda un par de meses más. Espero que este año se salga, ya veremos. Ok, oye, esto me parece muy lindo porque definitivamente tú hiciste todo el traspaso, o sea, ya digamos que la parte de creador de contenido la dejaste un poco más a un lado para dedicarte full a ser escritor, y esta faceta me parece muy genuina también, muy linda, entonces me alegra mucho que hagas como todos estos cambios, pero cuéntanos un poquito de esa nueva novela, también va a ser un poco de amor, va a ser romance... El amor siempre está presente ahí. No diría que es una novela romántica, pero rescatamos a un personaje de 8 lugares. Es como un spin-off. Edgar, que es un personaje de 8 lugares, es el protagonista de esta nueva novela. 8 años después, en 8 lugares. Bueno, no lo voy a decir porque es spoiler de 8 lugares, pero pasa algo a ese personaje que lo marca. Y lo vemos como lidiando con esos problemas, con su adicción casi que al amor, al... No es una adicción, es que no les puedo contar porque son spoilers, es que nunca he hablado de esto, entonces no sé qué puedo contar y qué cosas no. Okay, okay. Pero básicamente está viviendo un duelo eterno y no lo puede terminar. Entonces es una historia muy triste, pero al mismo tiempo siento que la gente va a conectar con eso y es muy relajado al tiempo que es triste. Es como... Es que Edgar es un personaje muy alivianado, entonces sí está triste, pero no lo sientes tanto. Ok, me gusta mucho tu percepción del amor, ¿sabes? Siento que la mayoría de personas, como tú lo dijiste en el anterior poemario, nos sentimos que tóxicos en unas relaciones, es como no sabemos amar, es nuestro primer amor, la adolescencia y demás, entonces todo es muy intenso, pero al mismo tiempo a veces dañino, y con el tiempo, y digamos también con este tipo de libros y demás, nosotros vamos encontrando nuestro amor, vamos encontrando qué es un amor sano, qué es un amor real, qué es un amor genuino. ¿Cuál es tu percepción hoy en día del amor? ¡Ay, qué fuerte! Es que además siento que sí ha cambiado un montón. Yo sí soy esta persona que se entrega al amor por completo. No me gusta, o sea, no es algo que recomiendo, porque sí puedes perderte un poquito en eso, ¿no? Que puede no ser tóxico, puede no ser una relación mala en la que te maltratan o te insultan o te son infieles o lo que sea, pero el hecho de entregarte hace que te pierdas un poco también, ¿no? Y eso eventualmente mata el amor también. O sea, te descuidas tanto por cuidar al otro que termina matando el amor. Sí, sí, es fatal. Entonces, yo estoy tratando todavía de reformular mi concepto, porque si amo a alguien, yo quiero dar todo, pero sé que no es lo más sano para nadie. Entonces, estoy tratando de trabajarlo todavía. Pero siento que el amor también es un poco tener miedo todo el tiempo, miedo a perder lo que tienes, ¿no?
y yo siempre tengo miedo cuando estoy enamorado y es lo que estoy tratando de lidiar. No estoy diciendo que soy la persona que ya ama plenamente y bien sin ningún problema, pero estoy en el camino. Tienen que tenerme paciencia. Estoy en terapia. Me encanta. Like por todos los que vamos a terapia. Pues bueno, me encanta toda esta... Esto que surge y que siento que son muy pocas las personas que se atreven a escribir desde esas perspectivas del amor, y son muy pocos los que se dedican a la poesía y que se acercan, o sea, que hacen que las personas se acerquen genuinamente. Entonces por eso yo soy fan de ti, y ahorita me firmas mi libro, por favor. Y bueno, pues nada, muchísimas gracias por aceptar aquí mi invitación. Espero nos volvamos a encontrar. Seguro sí. Sí, en otras fiestas, en otros ámbitos, y que podamos hacer una entrevista mucho más larga. Me encanta. Sí, yo puestísimo para cuando quieras. Me dio mucho gusto verte, gusto hablar con ustedes también. Y síganos en nuestras redes, por supuesto. Me pueden seguir como La Mona Soy Yo, y a ti como Alberto VILL. Si estuvieran escribiendo Villarreal, pero no terminaron. Ok, chao.